800 años de lo que fue la Chile. Es de la Dirección Regional de Arquitectura. De poder generar 460 millones de pesos. Podamos tener este tipo de lugares en donde el compromiso de la ciudadanía con nuestra entregar un saludo no solo del gobierno de la presidenta de Chile. Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. El hashtag fue trending topic a nivel mundial, es decir, un impacto mediático que tiene la realización, y bueno, para eso había que estar a la altura, y nosotros nos pusimos como objetivo intentar de dar orden, de dar limpieza, de dar pulcritud a cada una de las actividades, y para eso contratamos asesores acá que está presente conmigo para que nos guiaran todo el tema gastronómico, el artesanal, el tema del patio de cerveza, de trabajo bastante arduo, de un equipo bastante amplio, donde no solamente se involucra la gente de la corporación, sino la gente de la municipalidad, gente de aseo, nato, electricidad, la gente de Televisión Nacional estaba al principio del proyecto un poco aprensiva respecto a tener 80.000 personas en la explanada, que decía que era algo muy riesgoso, algo muy peligroso, y nosotros decíamos que no, y nosotros conocíamos hace 5 años que nunca había visto un problema, y ahora estaba muy sorprendido del orden, del comportamiento de una gran cantidad de personas, casi 60.000 personas ayer, y si incorporamos la gente que estuvo en los patios, cerca de 80.000, o sea, realmente la fiesta masiva más grande del país. Esperamos nomás estar, como decimos nosotros, a la altura de las demandas que nos están haciendo todos los años esta gente de Televisión Nacional, que como pueden ver ahí a la espalda mía hay un escenario que por primera vez pisa esta región, con esas dimensiones y esas características técnicas. La logística y el orden que ha mantenido el patio de comida ha sido ejemplar.
esto se ha demostrado y se ha consolidado la fiesta de independencia junto con otras actividades como el Chancho Muerto, donde también la organiza la Municipalidad de Talca, donde se ve un orden. La gente, aparte los locatarios, también han colaborado en que esta actividad funcione y se encuentra una amplia gama de ofertas gastronómicas de todos los tipos, nacionales, tradicionales, internacionales. Fabrico diversos tipos de harinas, tenemos harinas integrales, productos para celíacos, hipertensos, diabéticos, que son productos naturales del 100%, acá no existen colorantes ni químicos. Para nosotros es un gran honor estar acá y agradeciendo también a esta gran instancia que se nos ha otorgado de poder participar en esta hermosa feria, en nuestra región, en nuestra comuna. Solamente lo hacía en mi casa, como por relajarme, por un hobby, para hacer regalo a mis amistades, pero tomé la iniciativa ahora de mostrarme con ellos aquí en esta exposición. Yo hice un curso acá a través de la Municipalidad de Talca, en el Departamento de Cultura, y de ahí me gustó la técnica, me gustó hacerlo y me relajo porque estoy pensionada. Puedo demorar 2-3 días con noche, hasta las 3-4 de la mañana. Pero yo me vuelo haciendo ese trabajo, o sea, soy feliz. Tenemos una técnica que la verdad que es bastante nueva, que es un trabajo en piedra, perdón, es la arena, que es un trabajo en ciña. Y este trabajo más o menos nos cuesta una semana, dos semanas el poder hacerlo. La técnica es trabajar en la ciña y sobre la ciña la arena. Tenemos cuadros de arena, tenemos elefante, la verdad que podemos trabajar cualquier figura con arena. Pero la bonita es cuando te dicen, ay, que está lindo, ¿no? Te felicitan. Y yo creo que eso a mí me reconforta montones. Ha sido una oportunidad bastante única, porque es primera vez una que es transmitido. Y la cantidad de gente, la verdad, que ha superado las expectativas y ha superado otro año. Acá nosotros utilizamos concentrado de fruta, 100% natural, orgánica, se mantiene lo que es la vitamina y la proteína de la fruta, además de que no se utiliza el filtrado, lo que lo mantiene tal cual como una cerveza artesanal. 4.5, 6.6 también, hasta 9.2 que es lo que vamos llegando más allá como lo más alto. Va dependiendo igual de los sabores que tenemos, por ejemplo, arándano, manzana, frambuesa, mora, incluso hemos integrado un nuevo sabor que es el de mango. La cerveza supuestamente iba dirigido como para un público más femenino, pero últimamente los hombres están como atreviéndose a probar más. El despliegue de personal se distribuye durante las tardes con un primer servicio que comienza a las 14 horas hasta las 20 horas, donde viene un oficial a cargo, dos oficiales a cargo con 10 funcionarios aproximadamente, porque obviamente por las temperaturas no llega mucha concurrencia de público.
y ya el fuerte del personal comienza aproximadamente a las 20-30 horas hasta el término de cada espectáculo todos los días. El contingente que se considera diario son de 185 funcionarios, incluido tanto personal de fuerzas especiales, COPE, servicios especializados y personal policial en todas sus especialidades. Pero el mensaje es que tomemos esta fiesta de la independencia, la tomemos como una fiesta familiar y que todos obviamente podamos concurrir de forma tranquila.